Hola, bienvenida, bienvenido a Damas Bienestar Holístico, Oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 18 de marzo al domingo 24 de marzo del año 2019. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres bien. Pues yo estoy súper contento y muy, muy bien. Quiero agradecer de corazón a cada uno de ustedes que comentó mis cuadros. La verdad, recibí unos bellísimos comentarios llenos de amor. Me dejaron ver muchas cosas que no vi yo a través de ustedes. Me esclareció mucho el panorama también en cuanto a la relación de los ángeles con mis pinturas. Entonces, bueno, les agradezco infinitamente su apoyo, su amor. Y el cariño, y es chistoso porque, bueno, yo estaba muy tentado a decir, bueno, que okay, voy a dejar abiertos los comentarios de ahora en adelante, pero en realidad ese es el ego. Entonces, bueno, no lo voy a hacer porque la idea es de darte la independencia y la autosuficiencia suficiente, el empoderarte, para dejarte saber que tú tienes toda esa magia y todas las virtudes y todas las capacidades para hacer una vida bella, para poder transformar tu vida, para encontrar el camino a la iluminación, el trayecto espiritual, fortalecer tu espíritu y ser un mejor ser de luz en este mundo. Entonces, si dejar abiertos los comentarios, se va perdiendo esa noción y esa sensación, y es genérico. Luego hay muchas personas que cuando dejo abiertos los comentarios empiezan con, ah, yo nací el, qué sé yo, tal fecha y a tal hora, y hazme mi oráculo o hazme mi lectura, etcétera. Y sí ha llegado a haber personas que me han llegado a preguntar, oye, esas lecturas personalizadas, y si las hago, pero ya cuando les digo que tiene un costo, entonces ya pierden el interés. Entonces dices, bueno, pues desgraciadamente pues tengo que pedir algo porque pues de algo tengo que vivir, ¿no? Estos videos que subo semanalmente los hago con mucho amor y los hago con mucha pasión, para compartir parte de mi trayecto y de mi vida. Y bueno, por lo mismo no tienen costo y por lo mismo también están pensados para cada uno de las almas que ve este video. Entonces, bueno, nuevamente infinitas gracias a cada uno de ustedes que comparte estos videos, que ha participado en Nada Más Bienestar Holístico. Hay algunos personajes que, bueno, se han vuelto una parte de mi corazón. Los tengo muy presentes, gracias por sus comentarios. De hecho, también les quería comentar con lo de las pinturas en Nueva York. Hay dos personas, una que no va a ir, pero va a mandar a su hermana que vive en Nueva York, y otra que sí vive en Nueva York y va a ir a la exposición, que ve estos videos. Entonces, me da un gusto enorme que pues participen también en esa parte de mi vida y poder conocerles en persona. Y bueno, me siento muy halagado, muy amado y con mucho apoyo de su parte. Y quería nuevamente agradecer todo ese cariño y pues al igual que ustedes soy humano y necesito al igual el cariño y el apoyo y lo recibo con mucho amor. Y pues muchas gracias, ¿no? Bueno, empecemos con la lectura. Antes de empezar con la lectura, quiero hacer hincapié. El día 24 de marzo conmemoramos y celebramos al Arcángel Gabriel. El Arcángel Gabriel, recuerda, es el Arcángel de la comunicación divina y hay varias maneras en que se le representa muchas veces a través de una gladiola blanca, siendo el Arcángel de la Anunciación que llega con María y le dice que pues, va a ser madre, va a ser la madre de Jesús y que es casi casi estás de acuerdo, ¿no? Es una de las maneras, la gladiola blanca. Otra manera en representarle o la comunicación divina puede ser a través de la estrella de Jesús, la estrella de Jesús, perdón, de Jesús, la estrella de David. Ahora sí que me van a matar tanto católicos como jesuitas, pero bueno, es la estrella de David, perdón. Es un triángulo primeramente, ¿no? Que es la humanidad,
buscando a Dios o a la divinidad, y la divinidad o Dios respondiendo a la humanidad, ¿no? Entonces, bueno, siendo el arcángel de la comunicación divina, esta es otra de las maneras que se le puede representar. Y en cuanto a su rayo de luz, yo muchas veces lo visualizo con el rayo de luz blanco, que representa también la pureza del corazón, la transparencia del corazón. Y trabajamos mucho el corazón con Gabriel, ¿no? Realmente el conocernos en nuestra esencia, en nuestra alma, que es parte de esa comunicación. Y esa comunicación que tenemos y ese enlace y conexión que tenemos con la divinidad misma. Entonces, bueno, eso es en cuanto a Gabriel. Celébralo, festéjalo, conmemóralo, prende una veladora en su honor el día 24 de marzo, que es domingo. Otro comentario aparte que quería hacer. Hay mucha gente que dice, ay, es el día del arcángel San Gabriel, ¿no? El San sale sobrando, el San es para los santos. El arcángel, arc, ya significa gran y ángel, no, mensajero de Dios. Entonces, bueno, ya tiene su título universitario, si lo quieren. El San sale sobrando, es como estarle dobleteando la situación. Y lo que comentaba alguna vez en uno de los videos anteriores, que la gente dice gracias, 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 ¿no? Es a través de la Santa Trinidad. Es con un gracias de corazón es suficiente. Entonces, por favor, no exageremos en las cosas que hacemos. Las cosas tienen su nombre, tienen su forma. Y bueno, es el arcángel Gabriel y punto, ¿no? Tan sencillo. Y de hecho, pues a mí se me hace mejor, porque el otro, ya con ese título nobiliario, pues, lo vuelve como inalcanzable, ¿no? Y justamente los arcángeles, si leíste mi libro y sabes de los 9 sefirás o 9 cielos, donde se encuentran todos los ángeles, bueno, pues hasta arriba están los serafines y están con Dios, y le siguen los querubines y así todos, toda la cadenita hasta llegar abajo con los arcángeles. O sea, son los ángeles más cercanos a la humanidad. Y por lo mismo, creo que es importante que haya cierta familiaridad con ellos, ¿no? Si ya es un megatítulo y algo como inalcanzable, pues entonces va a ser más difícil establecer la comunicación con ellos. Y menciono esto justamente por la comunicación por el arcángel Gabriel, ¿okay? Bueno, ahora sí, mucha introducción de 8 minutos, pero era importante decir todo esto. Ahora sí, empecemos. Como sabes, comienzo con las cartas de Doreen Virtue de la Virgen María. Escojo una carta, me guío por mi intuición antes de hacer estos videos. Armonizo las cartas y pido que los mensajes angelicales se hagan presentes para todos nosotros y que nos dejen saber cuáles son. El propósito de estos videos es empoderarte, es enseñarte a cambiar tu manera de pensar, de negativa en positiva, igual en cuanto a la actitud, en cuanto a las acciones, y de embellecer tu mundo, ¿no? Muy bien, de mis cartas, que son estas de acá, que no están a la venta, escojo 3 cartas, una para comienzos de la semana, una para mediados de la semana y una para el fin de semana. Y hago lo mismo, me guío por mi intuición hasta que no sienta cuál es la carta adecuada, no saco una carta, aunque tarde a veces un poquito más, hay veces que es rapidísima y otras veces que es un poquito más tardado. Pero me guío por mi intuición y sigo pidiendo que las cartas y los mensajes se hagan presentes. Y bueno, en esta ocasión, como carta adicional, decidí utilizar las de la guía diaria, también de Doreen Virtue. Acá.
Y en honor a Gabriel, voy a utilizar una carta más del set de la Virgen María con mensaje de Gabriel para todos nosotros, muy en específico, en conmemoración a su día, el 24 de marzo. Muy bien, ahora sí, empecemos con la lectura y la interpretación de las cartas. Como sabes, las cartas si salen de cabeza, como en este caso, no tienen ningún significativo negativo, como lo es en la interpretación del tarot tradicional. Muy bien, empecemos. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana, su mensaje es el siguiente. Children, niños. Así se ve la carta. Y dice, my heart is filled with love for children, which creates miracles and positive change for them and me. Mi corazón está abierto o está lleno con el amor hacia los niños, lo cual crea milagros y cambios positivos tanto para mí como para ellos. Esta carta se parece mucho a una que salió el jueves en las meditaciones. Y la meditación, de hecho, trataba de abrir nuestro corazón hacia los ciclos nuevos de la vida. En mi caso muy personal, bueno, pues para los que están suscritos y ven los videos con constancia, saben que voy a tener una exposición en Nueva York y me tiene muy emocionado esta situación, obviamente. Entonces, bueno, decía tanto el jueves como lo voy a decir ahorita, de que nos están pidiendo los ángeles el mantener nuestro corazón abierto a estos ciclos nuevos con una alegría anticipada como la de los niños, y eso es a lo que yo creo que se refiere ahorita esta carta. De los niños cuando saben que van a ir a la playa o que van a ir al cine o que van a hacer quién sabe cuál actividad. Ya están, bueno, pero ya vámonos, ¿no? Y bueno, y no, que no se te olvide la cubeta y la palita para hacer los castillos de arena en la playa. O, ay, vamos a ver la película y va a estar padrísima, y yo voy a querer unas palomitas y yo voy a querer un refresco. Y tú te vas a sentar junto a mí, y, o sea, ya están planeando todo, todavía ni siquiera están en el cine y ni siquiera están en la playa. Pero ya hay tanta antelación de alegría, que ese es el mensaje. Que los ángeles quieren que seamos tan alegres como los niños ante el ciclo nuevo de la vida. Y te doy una comparativa más que también di en el jueves de la meditación. Yo creo que a la gran mayoría de la gente le aterra un poquito el estar frente a alguna autoridad, ¿no? En mi caso, por ejemplo, pues el fisco, que aquí en México se llama SAT, en Estados Unidos el IRS, ¿no? A nadie le gusta, ¿no? Es un poquito como el dentista, es necesario, pero pues nadie va con mucho gusto. Entonces, bueno, yo antes tenía pánico. Si tenía que ir a esa oficina o tenía una cita, o si tenías una auditoría o algo así, ¿no? Me ponía sumamente nervioso. Aunque todo estuviera bien y todo fuera legal y legítimo y no hubiera ningún problema, aún así el sistema simpático pues siempre me traicionaba, ¿no? Tenía las manos frías y estaba muy nervioso, tal vez ahora sí que muy exageradamente no podría dormir o hasta me daría diarrea. Dentro de toda la complicación que se vio ahorita con DHL, que me hicieron mover montañas, dentro de uno de los movimientos de la montaña era cambiar mi régimen fiscal. Entonces dije, bueno, si ya voy a cambiar mi régimen fiscal y voy a ser un artista y darme de alta como tal, pues voy a aprovechar la magia que tiene esto y es hacer una petición ante el fisco. Y es una gran ventaja aquí en México esto, de que puedas pagar la venta de tu obra en vez de pagar impuestos sobre la renta, que son 35%, y el impuesto del valor agregado, que son creo 16%, en vez de pagar esos impuestos, pagarlos a través de tu obra, o sea, en especie, lo cual se me hace fantástico. Entonces, bueno, saqué una cita con el SAT
Y a diferencia de años anteriores, y de tener el miedo y el nerviosismo, tenía una alegría de ir ahí porque era un parte de mi ciclo de vida nuevo. Y bueno, aparte fui con un contador que él quería que sacara otro trámite y que para él era más importante ese trámite. Y bueno, al fin y al cabo, sacamos la cita por ese trámite y lo hice. Y entonces, bueno, le digo a la funcionaria que pues también venía para hacer la solicitud de hacer el pago en especie. A lo cual mi contador ya me había dicho, ¿sabes qué? Esto va a ser casi imposible que lo logres hacer. Este es un paso burocrático, sí lo vas a poder hacer, pero seguramente no el día de hoy, vas a tener que generar una cita nueva y no creo que lo puedas hacer hoy. La cuestión es de que, bueno, hago el primer paso, se va el contador y tras mi insistencia aceptaron mi solicitud de hacer el pago en especie. Esta va a llegar a México y bueno, ahí ya va a ser aprobada o no, ¿no? Pero a lo que voy es, logré hacer ese segundo paso que, bueno, me habían predicado que iba a ser imposible, ¿no? Y ya, bueno, con el sello de recibido de la solicitud, pues se lo mandé por correo electrónico a mi contador llegando a la casa. Y emocionado me habló por teléfono y me dijo, bueno, ¿cómo hizo eso? ¿No? Es como un pequeño milagro. Y bueno, es a lo que voy. Si tú vas con miedo, con desconfianza, con incertidumbre, hacer algo en tu vida, esa emoción negativa o esa baja vibración, pues es parte de lo que se va a manifestar al fin y al cabo. Pero si tú vas realmente con una alegría extraordinaria, como la de los niños, llena de felicidad, honesta, transparente, no fingida, obviamente, ¿no? Entonces, bueno, el resultado va a ser positivo. Y creo que es una muy buena alegoría para dar a entender esta diferencia que tuve yo mismo en mi vida ante el fisco. Entonces, a esto es a lo que se refiere esta carta. Y bueno, siento que me haya explayado tanto, pero creo que es muy importante dar a entender esto, ¿no? Cómo podemos cambiar las cosas de nuestra vida, las que se manifiestan y se dan a través de la visualización positiva y la emoción positiva aunada a esa visualización. Eso es saber decretar y saber manifestar las cosas que queremos en la vida. Y teniendo nuestros cambios de actitud positivos y de mentalidad y de ser, entonces, bueno, se manifiesta lo positivo también, ¿okay? Entonces, bueno, eso es en cuanto a la carta de la Virgen María, que nos pide ser como los niños, ¿no? Pero el día lunes y martes, la carta dice, miren, niños, nuevamente. Y es lo que he dicho en otras ocasiones, ¿no? Cuando los mensajes se están repitiendo constantemente, es que es muy insistente el tema, significa de que esto es realmente lo que nos están pidiendo, ¿no? Entonces, así como, hazme caso, por favor, es como mi propia insistencia ante el fisco, de por favor, hagan este segundo paso, ¿no? Yo ya lo quiero tener listo. Entonces dice Arcángel Raguel, sé como los niños, juega, diviértete, disfruta, no cuestiones, simplemente sé tú. Confía en ti, la vida y en el cielo. Suelto, fluyo, sonrío y río, ¿no? Y esto es justamente el ejemplo que di con los niños de la playa. O sea, los niños nos están cuestionando de que cuánto va a costar ir y las vacaciones y va a haber mucho tránsito y salir de la ciudad y nos aceptarán la reservación y todo eso son broncas de los adultos. El niño está de que yo cuando llegue a la playa me voy a poner mi traje de baño, voy a meterme en la alberca, voy a estar en la playa, voy a construir mis castillos de arena, voy a disfrutar del sol, voy a correr, voy a subir, voy a bajar, voy a ser feliz, ¿no? Entonces, la corte celestial es la que nos pide ser como los niños, despreocupados, a sabiendas de que todo está bien, a sabiendas de que la corte celestial, en este caso nuestros padres celestiales, nos están cuidando y nos procuran y nos desean lo mejor y nos aman y por lo mismo todo está bien, ¿no? Entonces simplemente sé tú, disfruta, no te estés mortificando por estupideces, ¿no?
Entonces, bueno, ese es el mensaje como tal. Para el día miércoles y jueves, la carta dice confianza. Miren cómo se van ligando y aunando las cartas. Es prácticamente el mismo mensaje. Entonces, bueno, es sumamente fuerte y poderoso, siento, el mensaje de esta semana porque es muy repetitivo. Dice Arcángel Ariel, ayúdame a confiar en mí misma, en mí mismo y en los demás. Confío en el proceso de la vida. Estoy segura, estoy seguro. Soy una manifestación de Dios. Amén. Creo que ya no es necesario complementarlo. Es muy claro el asunto. Para el viernes, sábado y domingo, la carta dice, miren qué tal, ciclos. O sea, justo lo que estaba hablando, ¿no? De los ciclos nuevos. Es el arcángel Jeremiel. Y dice, la existencia está llena de ciclos, día y noche, vida y muerte. Ayúdame a cerrar ciclos tras aprender mi enseñanza y abrir nuevos. ¿No? Y es el arcángel Jeremiel, el arcángel que yo cariñosamente le digo, el arcángel contador. Y justamente Jeremiel es el que nos ayuda, ¿no?, a hacer esta comparativa que hacía la alegoría con el fisco. Jeremiel me deja ver hacia atrás y decir, mira cómo has cambiado. Antes temblabas y te daba diarrea y te ponías nervioso ante una situación desconocida y ahora a través de tu confianza y tu fuerza interna y la fe ante la corte celestial te relajas y eres como los niños y eres tú mismo y te alegras ante este cambio en tu vida, este ciclo nuevo, porque sabes que todo va a estar bien y el resultado es positivo. ¿Okay? Muy bien, entonces, pues relájate y sé como los niños, ¿no? Y disfruta de los ciclos. Y es importante lo de los ciclos y realmente el cerrarlos de una manera consciente, ¿no? Porque la vida, cuando tu vida se vuelve muy repetitiva, cuando te presenta la misma situación, la misma oportunidad para que te caigan los 20 o para que tengas ese momento de eureka, es porque todavía no has cerrado al 100% ese ciclo. Tal vez lo has trabajado, tal vez tú pienses que lo has cerrado, pero si se presenta nuevamente es porque no está trabajado o cerrado al 100%. El proceso final de cerrar los ciclos es cerrarlos con amor, un amor auténtico, ¿no? Un agradecimiento auténtico, un decir gracias por haberme presentado con esta situación, por más difícil que haya sido. Y yo, siendo testigo de la vida misma, a través de conocidos y amigos, aunque suene muy duro, pero es un ejemplo, una alegoría creo muy clara, con pacientes que han tenido cáncer, ¿no? Donde la situación ya se veía tan desesperantemente negativa y mala y ya estaba desahuciada esa persona. Y se da el milagro y se da el cambio y se da el cambio de actitud en esa persona. El aprendizaje era que realmente esa persona dejara de ser quien era y, o la manera de darse ante este mundo y de interactuar en este mundo, porque en realidad su esencia era una totalmente diferente y donde tal vez el ego fue tan fuerte que pues hizo sombra a la luz misma, ¿no? A su esencia. Y es cuando yo noto que la gente cuando sale de esta situación, sale completamente transformada a algo muy positivo y agradece haber tenido la experiencia del cáncer, porque sin el cáncer, sin esta experiencia tan fuerte, no hubieran tenido ese cambio tan positivo, ¿no? Entonces es a lo que voy. Aunque parezca algo muy negativo, dar las gracias por la experiencia, porque es algo que te dejó crecer y te dejó ser a ti misma, a ti mismo, ¿no? Y de eso se trata en realidad cuando nos escogemos experiencias. Cuando estamos en el momento sumergidos en la situación, no vemos con claridad. Pero por eso digo, hay que salirnos emocionalmente de la situación y ver todo el escenario, toda la obra de teatro y a cada uno de los personajes, incluyendo al director y
el que hace la escenografía, etcétera, ¿no? Entonces, ya saliendo, nos podemos ver muy bien y entender muy bien a cada uno de las partes que interactúan en esta obra, lo cual es sumamente importante. Y el cambiar nuestra actitud o mal aprendizajes o hábitos del ego a algo positivo, ¿no? Y como he dicho en otras ocasiones, puedes ayudarte a través de la meditación, puedes ayudarte a través de la música, para cambiar tu estado de ánimo y cambiar tu situación de vibración, ¿no? Entonces, bueno, esto es importante. Ahorita me viene a la mente, porque dar un ejemplo, que a mí mismo también me pasa eso, que me cacho en el momento que está pasando. Subieron un video muy bonito, imagínate que estás en el Caribe, debajo del océano, y ves nadando una tortuga, y la tortuga está acompañada de muchos pececitos, como unos 20 peces, que le están limpiando el caparazón, ¿no? De todas las bacterias y parásitos y algas que tiene, y bueno, y le están comiendo y picoteando la coraza a la tortuga. Y yo en el momento que vi el video, obviamente vi eso como cosa primaria, me quedaba claro que ese era el mensaje, pero inmediatamente volteé hacia abajo y vi todo el coral que estaba muerto y me llamó mucho la atención y dije, bueno, qué barbaridad, ver lo que hemos hecho con el calentamiento global y la destrucción masiva de especies y de seres vivos, etcétera. Y luego hice una pequeña introspección y dije, a ver, espérate, o sea, el mensaje original es de belleza, de convivencia, de la tortuga y los peces, de la transparencia del agua, de que todo es bello y todo es bonito. Dije, ¿por qué la costumbre de fijarme en lo negativo, no? Entonces eso me dejó reflexionando un rato. Y yo creo que tendemos normalmente, porque es el hábito, a lo negativo, ¿no? Nos habilitaron de tal manera la mente de que pues la mente luego luego lo capta, ¿no? Es lo que he dicho en otras ocasiones. Si alguien crea una histeria colectiva gritando fuego, pues esta se propaga tan rápido como el fuego, ¿no? O sea, la gente empieza a gritar, ¡ay, fuego! Y empieza a buscar la salida y tal vez empiezan a manotear o a pisotear o X, ¿no? Y tal vez ni siquiera hubo un fuego inicial, pero pues sería extraordinario que yo caminara por la calle y gritara, ¡los amo! Y fuera igual de rápido y contagioso. O sea, lo más factible es que vaya a entrar el factor negativo, que la gente diga, ¡ay, otro loco!, ¿no? Míralo nada más, quién sabe qué estará pensando la gente hoy en día, ¿no? Entonces, eso es a lo que voy, o sea. Tienes que saber que así funcionamos y no pelearte con tu ego. El saber que así nos hemos condicionado, así hemos sido educados y no de mala fe o de mala leche, sino es un hecho, punto. Entonces nada más a sabiendas de esto, cacharnos como yo lo hice con el video, decir, ay, me caché, ¿no? Y enfocarnos en lo positivo, ¿no? Y por eso es importante, igual si nos empapamos de las noticias o de las situaciones que estamos viendo, el no quedarnos ahí enganchados en la negatividad, sino en estar informados hasta cierto grado y decir, bueno, pues qué terrible es lo que está pasando aquí, pero no tomarlo de una manera personal. Y si hemos tenido experiencias desagradables, igual soltarlas. Ahora un ejemplo en mi caso, porque pues los tuve comunicados con DHL. Bueno, fue una experiencia muy desagradable donde un envío de un día tardó más de 2 semanas en llegar a su destino y con 10 millones de pasos burocráticos y correos y documentos enviados y demás. Pero bueno, ya pasó, ¿no? El objetivo se logró, no llegó en el momento que yo lo deseaba, pero me extendieron un poquito por algunos días todavía el tiempo para que pudiera llegar y bueno, al fin y al cabo logré el resultado, ¿no? Que quería. Y ya lo solté y de hecho pensé, bueno, espero que DHL tenga la cortesía de contactarme y decirme, oye, nos es sumamente penosa esta situación y queremos compensarte de alguna manera, que de hecho tengo todo el derecho a una compensación dentro de las reglas que le di de DHL, pero pues ni siquiera lo han hecho, ¿no?
Entonces, en una de esas, pues escribiré a DHL y pues le mandaré una compensación por todo el maltrato y toda la situación que se dio. Y probablemente les vaya a valer un gorro mi correo y me vayan a mandar por un tubo. O igual y no, igual y sí hay algo, una respuesta, ¿no? Que en realidad a mí eso de la compensación es lo de menos, pero creo que es importante que sepan que hicieron algo mal. Pero lo que iba era de que yo dejé ir esta situación, era un ejemplo, ¿no? Que estaba dando. Entonces, bueno, ya ni me es importante y por eso todavía ni siquiera lo he hecho. Entonces es eso, el soltar, el dejar, ¿no? El ya decir, ya pasó, ya, ¿no? Y en cuanto a los ciclos, hay veces que se repite tal vez una situación, pero no porque se vaya a repetir, va a repetirse la misma situación nuevamente con los mismos personajes y tal vez un resultado negativo, ¿no? Vuelvo a la analogía del SAT. Pues sí, fui al SAT, mismo lugar, misma situación, pero con un resultado súper positivo y padrísimo y sin el nervio, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde ves, mira, yo he cambiado, mira cuánto he cambiado para bien. Antes me ponía nervioso, ahora ya no. Ese es el cambiar nuestra energía de negativa a positiva, de no luchar en contra del ego, porque es parte de nuestro ser, pero de percatarnos de que ahí está, de percatarnos de que caímos en el hábito y de cambiar eso. Tan sencillo. La vida es tan sencillo como cambiar un pensamiento de negativo a positivo. Y vas a ver qué maravilloso y qué milagroso puede ser tu mundo. ¿Okay? Bueno, ahora sí. Muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo o cumplen años. La carta dice lo siguiente: Wedding. Órale, matrimonio. Chan, chan, chan. Para mí, en lo personal, cuando sale esta carta, significa unión. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que dice. Dice: Marriage is the union of two souls joined in love, mutual respect and commitment. It signifies a desire to deepen love and time. Your wedding day is a testament to your well-founded faith in love's power. Continually breathe life into that faith and love, dearest one. Wow, está bien bonito. Dice, matrimonio. El matrimonio es la unión de dos almas unidas por el amor, el respeto mutuo y el compromiso. Sella el deseo de profundizar el amor a través del tiempo. Tu día de bodas o tu boda es es hacer el testamento, atestiguar tu fe inquebrantable ante el poder del amor. Continuamente respira, continuamente dale vida a través de la fe y del amor a esto, querido, ¿no? Bueno, perdón, me trabé un poquito, pero creo que se dio a entender. Para mí, aparte de la unión, está hablando del amor mismo, ¿no? Bueno, en este caso el amor de pareja, pero es la misma unión, ¿no? Es la unión de yo hacia Dios, ¿no? Ese amor continuo que hay, tanto de mi parte hacia la divinidad como de la divinidad hacia mí mismo, ¿no? Que bueno, volvemos nuevamente con Gabriel y la comunicación divina y toda esta situación de acá. Entonces, bueno, creo que está bastante claro. Y el mensaje adicional, perdón, de Gabriel dice: Be strong, sé fuerte. Ahora, por favor, manténganse positivos y no empiecen, ay, chin, porque quieren que sea fuerte, ¿no? Y dice: I pull myself up and do what needs to be done.
Yo me levito a mí mismo y hago lo que sea necesario hacer, ¿no? El be strong, en este sentido, el ser fuerte, no va de, como decía hace rato, ¿no? No es de que vaya a pasar algo trágico y ay, sé fuerte y aguanta el golpe de la vida, ¿no? Esa es la mente negativa, ese es el ego. Sino más bien, reconócete como un ser fuerte, un ser que puede hacer muchas cosas, que es dinámico, que puede subir, bajar, dar, o sea, lo que pasó, perdón nuevamente por hablar de mí, pero bueno, en el fisco, ¿no? Que me decía el contador, es que va a ser imposible que pueda hacer este segundo paso, va a tener que generar una segunda cita. Que yo dije, no, sí se puede, sí, va a ver que sí. Y me gané a la gente y pues hicieron el paso y hicieron llamadas y me dejaron entrar a un lugar que no debería entrar un usuario normal para que me sellaran y me firmaran los papeles y ya estuvo, ¿no? Entonces, bueno, lo logré y tuve esa fuerza, esa fortaleza de decir, los ángeles están conmigo y yo voy a poder hacer esto y los ángeles me van a ayudar, ¿no? Y se puede, sí se puede. Entonces esa es la fortaleza de la que están hablando, ¿ok? Creo que va a ser una semana de un trabajo interno, pero increíble, muy padre, ¿no? Y de soltar, de ser como los niños, de disfrutar, de gozar, de la anticipación de la alegría misma. En mi caso, bueno, pues que me voy a Nueva York y pues, como cualquier viaje, ¿no? Te emociona, a mí me sigue emocionando subirme a un avión, el ambiente del aeropuerto, el estar en otro lugar, el olor de esa ciudad y bueno, más aún lo que representa en mi caso, ¿no? La exposición internacional y estar con otros artistas, estar por unos días en un hotel, el cambio de ambiente, conocer gente nueva, o sea, todo lo que implica, ¿no? Entonces, bueno, yo ya tengo esa alegría de la antelación del viaje mismo. Y eso es lo que nos están pidiendo en este ciclo nuevo en mi caso, mi vida, en tu caso también, ¿no? Y en el caso de la gente que pues cumple años, pues con más razón aún todavía, ¿no? Ahorita estoy pensando en una persona que participa en las meditaciones de los jueves, que justamente el día 24 cumple 70 años. Entonces, bueno, es súper padrísimo esto y bueno, espero que esté viendo el video, ¿ok? Bueno, les deseo todo lo mejor, muchísimas gracias por su apoyo. Ahora sí que me extendí muchísimo, pero en los próximos videos, porque pues voy a estar algo ocupado, los voy a hacer un poquito más cortos. Entonces, bueno, ahí se va compensando una por otra, ¿ok? Muchas gracias, mucho amor, muchas bendiciones a cada rincón de este mundo, a Colombia, a Ecuador. Ahorita, bueno, desgraciadamente a Nueva Zelanda. Ah, también rápido, iba a comentar. No puedo postear en los grupos de Facebook. Es una estupidez, tienen un robot ahí automatizado que si posteas en los grupos con mucha velocidad te bloquea. Y me bloqueó hasta el día 22 de marzo. Entonces no puedo postear ahí. Entonces, por favor, comparte estos videos. Lo más fácil va a ser que te suscribas y le des el clic a la campanita en YouTube para ver cada vez que suba algo. Va a ser lo más fácil. O sígueme a través de mi página de Facebook, Adamas Bienestar Holístico. Pero bueno, quería comentar eso de que no voy a poder postear en los grupos. Y se me ocurrió también lo de la masacre en Nueva Zelanda, ¿no? Qué terrible situación con 49 muertos o 50, seguramente van a ir subiendo. De esta persona, este loco. Pero bueno, a lo que iba es chistosamente, eso sí lo pudieron postear en Facebook los 20 minutos de la masacre en vivo. Pero si posteas algo con mucha velocidad, te bloquean la cuenta. Entonces es un poco irracional el mundo, ¿no? Y pues mantente positiva y positivo y todo está bien al fin y al cabo. No te involucres con cosas negativas. Sí es importante estar informados, pero bueno, saludos a cada parte del mundo, donde llegue este video, donde te encuentres tú. Veo mucho donde hay más afluencia, obviamente en los países
de habla hispana, pero de todos modos veo que de repente pues, llegaron a ver el video en Rusia o en la Ucrania o en África, que dices, bueno, qué raro, ¿no? Nunca me esperaba que alguien estuviera viendo ahí el video. Entonces, bueno, a cada rincón de este mundo, pues mis bendiciones y mis saludos, y haz de tu mundo un mundo mejor y contribuyes a que este mundo en general, que aparente ser cada vez más inestable y más loco, sea un mundo realmente mejor, ¿no? Y que la gente sea consciente. Recuerda, antes de cualquier cambio hay una situación caótica. Esto tiene que ver con la física. Entonces ahorita estamos viviendo ese momento caótico, pero no te dejes influenciar de eso y sigue siendo tú, con tu luz, y distribuye y comparte tu luz. Hasta la próxima ocasión, con mucho amor. Namaste.